Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. Dissabte, a les 4 del capvespre, el Real Mallorca rebrà a l'estadi de Somos el Real Oviedo, un equip que lluita per aquesta sisena plaça, plaça que també vol l'equip mallorquinista. Avui el Real Mallorca ha canviat zona d'entrenament i ho ha fet en el seu terreny de joc, a Somos, per preparar aquest encontre. No hi ha cap novedat. Ja saben vostès que Pedraza no podrà jugar per sancionat pel comitè de competició i l'única dubte que pot haver és qui serà el jugador que ho farà per la banda esquerra. Salva Ruiz va ser el que va jugar el passat diumenge. Va demostrar, segons el meu punt de vista, que no està en el 100%, que necessita un poc més d'entrar en joc i això dona a entendre que hi ha moltes possibilitats de que Estupiñán torni a la titularitat. I atenció, perquè Estupiñán avui és notícia a la premsa de Sevilla perquè diuen que el Betis està interessat en la seva contratació. Estupiñán, recordin que està cedit en el Real Mallorca. El Betis, darrere aquest jugador, que si ho vol, el Mallorca tindria 0 opcions de poder tenir-lo la propera temporada. I avui és que ha parlat d'Estupiñán, i ha parlat del Real Oviedo, de la competició que hi ha, de la lluita en Salva Ruiz i del seu futur. Que como tú lo dices, es una final. Y para mí, a mi opinión, finales son todos los partidos que yo juego. Yo creo que este, como los otros partidos que hemos jugado, es un partido muy importante, pero sabemos en dónde estamos, en la posición que estamos, y creo que tenemos que pelear para sumar cada partido y aprovechar que aquí en casa estamos siendo muy fuertes y sacar provecho a eso. He tenido una competición sobre todo muy sana, con un buen jugador como lo es Salva, y nada, yo creo que en lo particular estoy trabajando para estar al 100, y yo creo que nada, que por ahora estoy muy, muy motivado y muy, muy enfocado en lo que tengo que hacer. Llegué aquí sabiendo que es un club muy grande, un club en el que me han acogido bien, me he sentido muy bien, y por ahora, como lo digo, estoy muy contento, ya esperando hacer y terminar un buen año, sobre todo jugando, y ya después se verán las cosas como. I avui en Quelà, jugador de la Real Oviedo, ha comparegut davant els mitjans de comunicació. I com vostès se poden imaginar, ha parlat d'aquest partit de dissabte davant del Real Mallorca. Per ells és molt important perquè de guanyar marcaria distàncies amb l'equip mallorquinista que també lluita per aquesta sisena plaça. Para mí lleva muchas cosas. El Mallorca hace muchas cosas. Mallorca es un muy buen equipo que minimiza al rival a base de trabajo, de orden y de jugar bien al fútbol. Es decir, Mallorca tiene muchas cosas. Tiene gente rápida, tiene gente grande, tiene balón parado. Mallorca tiene todo lo que un equipo de segunda división requiere para competir. Bueno, sí, más o menos cuando uno ve el partido, yo lo único que espero y lo único que deseo es que vayamos a competir. Porque como no lo hagamos, allí no tenemos la más mínima opción. La más mínima, no hay ninguna opción. Porque este equipo no regala absolutamente nada, porque este equipo compite, porque este equipo en casa creo que es el segundo que más goles hace. Me parece que es así. Y eso no se regala. Això no se regala, diu Anquela, el tècnic de la Real Oviedo. Serà difícil per això el que deia jo abans, que venen per la victòria per començar ja a marcar distàncies. Deixem el futbol, el Real Mallorca, i mos centrem ara amb el Palma Futsal, perquè cap de setmana també hi ha un partit importantíssim de futbol sala amb el Barça, que serà el que visitarà les instal·lacions del Palau Municipal d'Esports. Hi ha una demanda per part dels directius del Palma Futsal que si els abonats, que n'hi ha més de 3.000, no poden acudir a presenciar el partit, que ho comuniquin en el Palma Futsal, que donin la seva entrada perquè el camp no se vegi que no està pla. Volen omplir el camp i els abonats que no hi vagin, que regalin fins i tot l'entrada, que no passa res de res. I del partit davant el Barça parlava Vadillo. Bueno, nos enfrentamos, como bien ha dicho José, ¿no? Quizás sea el equipo más en forma
de esta temporada, ¿no? De nuestra liga. La verdad que viene recientemente de ser campeón de la Copa de España. Es un equipo que en la misma Copa de España ha demostrado, para mi juicio, bastante superioridad sobre sus rivales. Es un equipo que viene en buena forma, es un equipo que está haciendo las cosas bastante bien, con grandes individualidades, que colectivamente, con ese punto de confianza que dan los títulos, como este último, y que nosotros una vez más pues somos muy conscientes de que tenemos que hacer las cosas bastante bien, estamos muy concentrados para tener que afrontar estos partidos y dentro de nuestras posibilidades pues poderlo disputar hasta nuestro máximo nivel para sacarlo adelante, ¿no? Como se demostró el día de Inter. El Barça serà un rival difícil, complicat, el guanyador de la Copa d'Espanya. Bueno, deixem ara José Tirado, que és el director general del Palma Futsal, que parli de quin ambient haurà aquest cap de setmana. En el mundo de nuestro deporte, el fútbol sala, el partido más atractivo de España, seguro, y yo creo que para los amantes al fútbol sala mundial, un Palma-Barça actualmente también es un partidazo, ¿no? Y vamos a intentar que las gradas de Somos muestren un encanto especial con esas 2.000 bufandas. Por suerte o por desgracia no podemos sacar muchas entradas a la venta porque tenemos 3.000 socios. Pedir desde aquí que los socios, por favor, que no puedan asistir, cedan su abono. Necesitamos un llenazo espectacular y al final ya el último partido la gente se quedó más de 200 personas fuera sin poder entrar y al final muchos socios pues no pudieron venir o por el cambio de horario o por lo que fuera. Pero sí que pedimos, por favor, que los socios colaboren, que vengan, aparte de tener esta gran iniciativa con el tema de las bufandas, que es un tema especial, pero sobre todo que el que no pueda venir, que ceda su abono, porque estamos seguros que las entradas se venderán todas. I tornem ara al futbol, anem als gols, a veure els gols, millors gols que se varen marcar el passat cap de setmana a la segona divisió B, grup tercer. I això és tot per acabar referència al món dels esports. Recorden que més aturada esportiva en el diari digital Mallorca Esports i cada dia de dilluns a divendres de 2 a 3 l'edició de ràdio de Fora de Lloc a Canal 4 Ràdio. Adéu-siau i que se divertesquin. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.